¡Ey! Muy buenas, gente. Bueno, aquí Goku69 y estamos en otro capítulo de los escapistas. Lo voy a dar a reanudar. Estoy aquí con mi mujer, que es la que se va a encargar. Mentira. Vaya, yo no voy a leer, ya te lo digo. Lo tengo más claro que el agua. Vamos a ir a control matutino. Pero no te pases, compañero. A ver qué tiene este para comprar. ¿Quieres ir leyendo lo que dice? Nos insulta, nos llama de todo. A ver, te van a revisar celdas. Vale, que revisen las mismas si quieren. Los siguientes cretinos. A ver, que no ha dicho. Más o menos. Ah, yo me libré de los siguientes cretinos, dice. Claro. A ver, Paul, ¿qué quiere? Quiere darle una lesión a uno cuando toque con su matutino, detrás de los guardias. Vale, o sea que ya la puedo liar ahora mismo. Sí, claro, cuatro minutos. Oh, pues ya está. Corre, 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 que me hunden. Ay, que me corre. Que ay. Corre, que vienen todos, que vienen todos, chaval. Pero, ¿qué es esto? Dejarme en paz, dejarme en paz. Espérate, que va por ahí otro. ¿Y ese quién es? Ese es el alcaide. Vale, vale, ya los perdí. Creo. Vale, ahora que toca desayuno. ¿Tengo algo que hacer en el desayuno? Sí, liar la parda cuando toque desayuno. Yo siempre la estoy liando parda, gente. Pero bueno, así me gano a los compañeros de celda. No era aquí. ¡Oh! Vale, ya está. Corre. ¡Ay! Ya me pegaron un tiraco, chaval, pero un tiraco. Pero bueno, lo que importa es que me pagaron la pasta del favor. Era el médico, gilipollas. El médico, y no me insultes, me llama. Vaya educación. Vale, sí, con alegría, con alegría. ¿Qué haces? Tiempo libre. ¿Qué más tiene que hacer? A ver, en tiempo libre voy a ver qué tengo que hacer por aquí. Tendría que hacer unas pocas. Le da galletas más. Vale, eso llevo con él desde el otro capítulo. Me voy a... A ver. Pero no hay. Fuerza, tengo que entrenar en velocidad antes de que manden a hacer nada. A ver, vamos a entrenar velocidad a tope. Aquí, pam. Ya la lié con la ceniza. Venga, dos de velocidad. Madre, estoy aquí con los dedos que están echando humo ya. Pam, cuidado con los guardias. Bueno, ahora me tienen en 0% vista, 99, hasta que me pegaron el tiro. Me mandó liarla, yo la lié bien. Bueno, gente, estoy subiendo este título porque más que a mí... Bueno, a mí me encanta, pero le gustó hasta a mi mujer y se anima. Pues dice, venga, vamos a... Mentira, pero si dijiste que me lo ibas a decir tú ahora, flipada. Esta mujer... Sí, pero no de grabar. Bueno, pero yo grabo, es lo que hay. Almendra. A ver, vamos a ir por aquí. Almendra, nueva palabra de insulto. Eres un almendra. Chavales, apuntarla, que esa es buena para el año 2016. Es para no decir una cosa más fuerte. Sí, va, da igual. Aquí se dice de todo. A ver cuánta velocidad tenemos ya. Estaríamos muy poca velocidad, claro, es que son los chismes siempre estos. ¡Hola! Por mucha velocidad que tengas, si te pego un tiro, te pego un tiro. Va, bueno, pegándome un tiro sí, pero normalmente suelo escapar de ellos. Pero es a que ver, con 90 y pico. La galleta, a ver, ya me está metiendo presión, que tengo que coger inteligencia también y mucha velocidad, fuerza. ¡Uf! ¿Qué pone? A ver, comida. Comida, tengo que hacer algo con la comida. No, solo tienes que entrar de la galleta más. Vale. Vamos a ver, gente, si alguien de los que venda tiene una galleta, si paso de buscarla, se la compro, voy a coger esto y sentarme aquí. ¿Dónde ibas, chaval? ¿Qué este sitio? Que te quites. Bueno, te... Que me meten. Ay, que me meten. Que me meten. El tío me mete la madera, me mete todo el mundo. ¿Por qué? Porque sí. Porque le pegué al que no le quería pegar. Venga, ya. Vale. En verdad... No le quería pegar, pero tenía señal para pegarle y no le quería pegar. Madre, ya no me deja. ¿Qué tengo que hacer? Vale, esto sí me interesa hacerlo bien. Porque esto, si no me despiden. Si lo hago mal, me despiden. Y creo que tengo aquí. No. Uno, dos. Dos aquí. Y tres aquí. Vale, ahora espero que salgan las prendas de la lavadora. Y... dos aquí, tres aquí. Vale, ya sé cómo va. Lo voy a poner aquí en medio. Placa, sí, ahí viene el que me tiene que controlar. Ahí se están zumbando dos, ahí va. El guarda, los... Para, no me voy a entretener porque luego no me da el tiempo. Voy a hacerlo algo más rápido, venga. Algo más
rápido, venga, 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 venga. Sí, lo que estuviste viendo en los chismes, hay un montón de movidas, sí, gordita, hay un montón de cosas. Sí, sí, ahora miramos. Eso está muerto, tiene. Espera, espera, tranquila, que primero tengo que... No, ya nada. Tengo que hacer lo de los trabajos antes de que se me acabe el tiempo, y se me va a acabar el tiempo, me estás entreteniendo. Pero si yo estoy chorada. Me está entreteniendo aquí. Mentira, pero si el que está manejando es tú, capullo. El 3. Hey. Vale, voy a dejar dos más puestos porque siempre lo hago, ya lo sabéis, lo visteis en el otro vídeo. Y ahora me piro. Porque ya hice la cuota diaria, ya cobré, soy el más rico de la prisión. Voy a hurgar por aquí. Te toca un buen trabajo de lavandería. El que ya, pero ya hice el cupo diario. A ver, que por aquí no hice nada. Nada interesante. Como ya hice el cupo diario, no pasa nada, gordita. Ah. A ver, pam, pam, esto es todo lo que hay por aquí. Sí, una postal es una basura. Eso lo habrá mandado su abuela o alguien a ese. A Amazon. ¿Al que lo registraron? A ver, nada, relojes. Era eso que lo iban a registrar. Y Amazon va a su sitio. A ese y a Max. A ver. Galleta. Esto lo uso a galleta, un DVD, pipac, nada. Tengo que aprender a hacer. Una galleta tiene que ser una galleta, una. O un chocolate o algo así le llaman galleta aquí, no lo sé exactamente. No jodas. Hilo dental, una linterna. Me hace falta una linterna para por la noche. A ver, ¿este del medio lo ha registrado? Es el mío. Vale, vale. Vale, vamos a registrar este. Sé que no se puede registrar cada poco tiempo. Uy, que me toca. Ejercicio. Ejercicio. Vale, en el ejercicio no tengo que hacer nada más que hacer ejercicio. Voy a hacer. Velocidad. Si me dejan. Ahí. Venga, vamos allá. Vamos a hacer un poco de velocidad, gente. Pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. Espero que no se me oiga la música muy alta como en el anterior vídeo. La he bajado un poco. La voz sí, se me oye bastante fatal. Buah. No vuelvo a coger un micro en la vida. Es un camionero. Ya, ya. A ver, a ver. 7 de distancia, eso no sé cómo va lo de la distancia aquí. Pero siempre hago unos 10, 11 en el tiempo este que te pones, justo. Digo yo que según la distancia más ejercita, digo yo. No lo sé directamente, voy a ver quién me manda por aquí. ¿Tú qué tienes? A ver, ¿qué me vendes tú? ¿Verdad? Nada, mochero y demás. A ver, ¿alguien más que me venda? Este. Esos son para ayudarlos, pero espera, primero me interesa. Nada. Esto sí me interesa. Y ahora los de la interrogación. A ver, ¿este qué quiere? Me ha quitado mi pastilla para dormir. Sí. ¿Y este es para quién? Para Henry. Henry, ¿me sale aquí que es para Henry? Sí. No me sale que es para Henry. Pero es Henry, me ha dicho que le quita la pastilla. Vale, vale, no, pero para saberlo. Henry es que te va a pagar. Vale. Le di a Officer mi linterna para que me protegiera. Como no lo ha hecho, que es una devuelva. O sea, que este quiere una linterna, ¿no? Sí. O sea, yo tengo una linterna, si se la doy no valdrá. No, o sea, tiene que quitar oficial. Ya, voy a probar. No vale. No, pero bueno. O sea, tiene que quitar oficial. Da igual, ya. Está empanado. Si te dice que se la quita el oficial, es que se la quita el oficial. ¿Y este qué quiere? Si luego le entran a los guardias cuando toque, cuando toque, no le pasa. Sí, sí, sí. No te preocupes que yo te los. A ver, supuestamente un tal oficial. No he hecho nada, ¿eh? Ya sé quién es el oficial ese. Pues nada. A la torre. Sí, claro. A dices. Ay, ya me lo ha dicho. Mira, ese no tiene nada. Ya, ya fui, no mola lo que tiene. ¿Qué tiene? A ver, tenía que hacer algo donde en la cena no era, ¿no? No, en el control. Vale. Vamos a coger aquí. Vamos a ponernos al lado de este. Para poder mirar lo que vende. Talco. Nada. En verdad, no venden nada que me interese. Me van a mandar a sentarme seguramente, pero bueno, voy a ver lo que tiene este. Oh, pegamento. Pegamento me vale para hacer algunas cosas. ¿Y esto es botiquín? No, el otro. ¿Esto? Una escalerilla. Ya, esto ya lo había visto. A ver. Y este. Oh, oh. Una porra. Sí, sí, sí. Me interesa la porra porque con esto voy a pegar unos porrazos. A ver, ¿dónde está el? Mika. El Mika. Este es Mika. ¡Ah! Me hundió el Mika, chungo, chungo, bajar a esa gente, Ni con la porra, ya te lo digo. Ni con la porra, lo acabáis de ver, Tengo que hacer un calcetín maza.
A ver, sí. Libre. Voy a hacer primero. ¿Cómo se hacía? El calcetín maza con un calcetín y una pastilla de jabón. ¿Ves? Y en el otro lado no se dejaba. Porque no tenía bastante experiencia, no sé qué. Jabón. Vale, vale, ya marcho. Déjame. ¡Ay! Malditos guardas de pacotilla. Y vuelve. Bueno, ahora ya no me está siguiendo, creo. Vale. No sé de cuánto haré el vídeo porque esto me mola a mí mucho, este juego. Igual me hago dos de este. Ahora sí. Da igual, ese paso el. Pastilla para dormir, se lo pide. Ya está. Mira, hice uno sin querer. Sí, porque lo hice sin querer. Estaba buscando un calcetín. No tiene ningún. Ahora, estoy mirando. A ver si lo miraste hace poco, ninguno. Pues voy a ir a matar a alguien. A ver, se guarda que no me vea. Hay que dejarlos que. Yo de momento voy a hacer una cosa. Venga, pasa pequeño. Voy a quitar esto. Y a ti te voy a quitar esto. Y te voy a quitar esto. Y. Espérate. Ahí me están pegando dos. Y voy a hacer. Vale. Y si yo me aparto, tranquilo. El 4 y el 5. Tapar esto. Necesito. Vale. No, mi celda, ya lo sé. Vale. Ya me quito la. Cago en sus muertos. Nada, no, porque esa otra, yo creo que esto era algo así. Pones una almohada y una funda de almohada. No, no pasa nada. ¿Cómo era? No me acuerdo cómo se hacía. Yo sé que se hacía de alguna manera, pero no me acuerdo cómo. Un maniquí para meter dentro de la cama. Sí, no me acuerdo cómo se hacía. Ah, con un uniforme creo que es. Y una funda de almohada. Pues un uniforme tiene alguno de ahí. ¿Dónde? ¿Cuál de ellos será? ¿Este será? ¿Qué? No, este no. No, ese no. Este. Ese creo que era. Creo. Vale. Entra. Uf, ya está. Estoy a un 44% de vigilancia. Me van a hundir. Vale, tranquilo, Nin. Hala. Ya, tienes que crear eso. No, la vuelta que liar aquí era, ¿no? Sí. Voy a prender esto. Y al final no le quitaste la linterna a oficina mica porque no llegaste a matar. Correcto. Venga, que toque el control. Nada, hasta que yo no quite esto, el control no se quita. Venga, pero quítalo. A ver, la tengo que liar aquí, ¿no? Vale. Aquí. ¡En fila! ¡Corre! ¡Ah! Ya me dieron un tiro. No me dio tiempo ni a moverme, chavales. Pero bueno, la tenía que liar aquí, era, ¿no? Vale, es control matutino, no es control nocturno. Pequeño lapsus ahí. Creo. No sé leer, a ver. A ver lo que me dice. Matutino, es el de por la mañana, no es el de por la noche. Ya estaba estudiando para. Vale, venga, sí. Pero tienes que matar a Mika, eso sí. Ya, pero ¿quién mata a Mika, compañera? Necesito esto. No, tampoco es así, ¿viste? No me acuerdo cómo es. Sí, así. No. No hay ninguna manera de hacer esto, ¿no? Tendré que buscar hojas de tal. ¿Por qué? Hala, buenas noches. Vamos a hacer una cosa, gente, aquí rápidamente. Antes no me quería. Esto no era así, ¿con qué era? Con cinta, esto es español. La toca en algún higiénico, sí. A ver. Estoy en búsqueda ahí. Sí, están 53. Me van a pillar, me van a
pillar, que no estoy en mi celda. Necesito un muñeco. Esto está... aún tiene la rejilla esta. Vale, vamos a coger esto. Dejarlo ahí. Quizás nos ha dormido, vamos a guardar. En un momentito la quería liar, pero sin el muñeco ese no me conviene, porque me van a pillar y me van a meter en el calabozo aparte, en mi habitación, que ya he probado. Bueno, gente, voy a empezar a dar un poco más ahora la cara. Ahora sí, ya tiene que liar parda. Voy a dar un poco más la cara. Me van a pegar un tiraco aquí ya nada más. ¡Corre, por favor! Nunca has corrido. Volví a pillar otra vez. Siempre pillo, gente, siempre pillo. Es que no se puede estar con un nivel de búsqueda súper grande. A ver, ahora tienes que matar oficialmente. A ver, tú, ¿qué me das? No me interesa nada de lo que tienes. Tú, ¿qué tienes? Linterna. Es que ya se la compré una vez. Voy a comprar esta linterna porque no me hace falta medicamentos, nada. Y no hay nadie más que me venda. Vale, tú, ¿qué me dices aquí? El rastreo de Tamara me ha robado mi control de televisión. Vale, que recupere. Vale, perfecto. Vamos a hacernos aquí. Ayer mi postre desapareció y hoy he sabido que fue cosa del oficio de Rafael. Vale, estos restaurantes tendré que acabar con ellos. Y tú. La próxima vez que tengo que comprar un machetino de Rafael. Vale. O sea, no vale ahora, ¿no? No. Tiene que ser la próxima vez. Tienes que pedalear a la oficina. Ya, claro. Parece muy fácil decirlo, ¿sabes? Pero... ahí se están metiendo de pago. ¿Quién está aquí? Ninguno, pues que... agente fría, gente rona. ¿Chocolate? No, galleta. Busco una galleta que no hay... no sé quién la tendrá, gente. Vamos a sentarnos por aquí. Me dirá que estoy fuera de su alcance. Igual alguno de los agentes. No, los agentes lo venden. No, que te ven encima, yo qué sé. No creo. Este que tiene, a ver qué tiene. Nada, eso es. Esto es un martillo, pero el martillo no sé si vale de arma. No sé. Yo que la porra esta sí que vale de arma. No, por otro sí no es nada. A ver, ¿este quién es? Ese tienes que dar. Vale. Tiempo libre, vale. Me mató, es que es imposible, lo has visto. No puede ser, siempre me mata. Pues entonces, ¿cómo vas a recuperar eso? Me está dejando sin dinero de todas las veces que me mata. Es que es algo imposible. Necesito mirar por aquí. Que con el calcetín maza los tiros. Magdalena. Vale, ya salgo de aquí, que esto es mi casa, vale. Que no es mi escritorio, pero bueno, me da igual. Lo que tú me digas. Ole. Y jabón, directamente. Y voy a ir a por uno de ellos. A ver si esto es más eficaz o no es más eficaz. Esto por aquí. Y hago un calcetín maza. Vale, bien. Ahora me lo equipo como arma. Y es que le voy a meter a muerte. ¿Dónde está? A ver. Estos dos. A ver, ¿te muere? Me quedo. Este niño es. Me mató, pero es que es imposible. Le estaba dando muerte con el calcetín maza y es imposible. Me mató igual. Voy a ver si hay alguno por aquí. ¿Dónde vas? Los que murieron. Voy a ver estos. No tienes nada, hombre. Ah, bueno, ya tengo. ¡Ah, Gor! El mando de la tele. ¿De quién? De uno. Eso lo tienes que quitar. ¿Esto qué es? Fragmento de vídeo. No, 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 madera. ¿Oíste? ¿El qué? Allí. El mando de la tele tenía sí. Que quitar. ¿Dónde? ¿Aquí? Ahí, sí, el control de la tele. Yo es que ni miro. Pero este no es. Pero no es ese. ¿Por qué? A ver, dale a la munición. Espera, voy a ver si hay de marca. A ver, mira, apoyo. Ya iré a comer. ¿Qué es esto? Un clip. Aquí tengo un clip. Voy a hacer un maza de estos. Por favor.
Prepárate tú, Mica, que te voy a meter unos mazazos. No, así solo ya voy a comer. Ay, ay, ay. Que sí, hombre, que me dejes en paz. ¿Cómo te voy a dar unos mazazos? Chaval, no te columpies, mi pelo. A ver, me voy a poner esto, esto aquí. Voy a crear esto, cogerlo. Tengo que ponerlo aquí y ahora voy a mirarlo de función. ¿Qué tengo que hacer? Ah, Cameron. Tengo que quitárselo a Cameron. Busca a Cameron. No me va a hacer falta ir a buscar a Cameron. Tengo que ir a trabajar. Lo siento por ti, pero en cuanto... ¿Qué? Por ganas. Se destrozaba el alma. Bueno. Voy a pillar este. Este. Madre mía, la que tengo aquí liada ahora. Ahora es el 4 y el 6. Poco a poco, gente. O sea, cuando se te viene la raya es que ya terminaste de trabajar. Directamente es eso. A ver. Vamos a ver si acabo con el trabajo de hoy. El 4 por aquí. El 4 por aquí. El 6. No, lo hice de al revés. Hice 6 y 4. El 4 por aquí y el 6 por aquí. Ya me queda poco. Aquí viene este por aquí. A reventar. Te voy a meter un palito en que vas a revisar aquí. Yo te diga, pringado. Creo que ya estoy acabando. Me parece, me quedan estas dos. Las otras dos. Que se den a muerte, hombre. 4 y el 6. Ya hice la tasa diaria, ¿no? No. ¿No? No sé. Yo creo que sí, sí, porque ya me pagaron. Vale. Bueno, por si acaso voy a hacer estas. Aunque creo que ya están hechos, pero bueno, vamos a... Ajá. Iba a dejar ya antes de tiempo, Gor. ¿Y por qué me mató? Porque saliste, sí, te pilló. Ibas a escapar del trabajo. Me pilló el colega, ¿eh? ¿No viste que se puso la luz arriba del candado rojo? Pues ¿ahora qué tengo que poner? El 4 y el 5. 4 y el 5. Se puso el rojo la luz y eso es que... Bueno, pero eso fue que la lié yo porque llevaba cosas encima que no debería de llevar. ¿Qué llevabas, Candero? Cosas que me quitan. Y el otro es el 5. No ves que esto ya está hecho. Aquí no toca hacer nada, ¿no? No. Hay que quitar el control a... Fuerza, inteligencia. Vamos a hacer un poco de fuerza. Vamos a hacer ahí unas repeticiones en un momento. Venga, sube. 3. De esto no sé más que hago porque ni miro. 7, 8 como mucho, no hago más. Buah, los dedos quemados ya, echando humo los dedos. Me echan humo los dedos. Me echan humo los dedos, ya no sé ni a qué botón le estoy dando. Una ducha rápida. ¿Quién? No sé, ¿qué tiene? Lejía. Nah, a ver, ¿tú qué tienes por aquí? ¿Alguno más que venga algo por ahí? Este, pero no estoy asustado. Nada que vender, si hay uno por ahí que le alumbra la cabeza. Venga, hombre. Está en medio. Le meto. Al final le meto, ya verás. Vamos a acabar de quitar esto. Bien. Luchas. Cena. Ahí no toca hacer nada, ¿no? No. Tienes que quitar cosas y aún no. Bueno, ya lo haré. Te quitaron el cintillo.
¿Dónde vas? Turu, turu, turu. A liarla por ahí un poco. Tendilla. Que no me pilla este pringado, hombre. ¿Qué me es? ¿Qué te niña? Bueno, es igual, es paraíto. A ver, paralítico, por aquí, claro, hombre, claro, para ti estaba. A ver, y tenías que quitar un póster. Bufarón. Un póster. Tenías que quitar un póster a alguien, no sé quién. Bueno, ya lo haré. Estoy esperando que se acabe esto para poder guardar. Hay más de uno por ahí. Pues habrá uno en cada esquina. Ya estoy mirando gente por donde puedo huir de ellos. Y directamente ya tengo unos planes más o menos elaborados. Solo necesito hacer unas cosillas y me voy a escapar. ¿Eso qué? Eso es un peine. ¿Eso qué? No, eso morado. Una revista. Ah, ese es el coche. No, estoy buscando una cosa. En cuanto encuentro una cosa, voy a. A pirarme de aquí. Mira, un carcelín. O sea, porque. No, porque estuve mirando todos los DLCs y hay bastantes DLCs cuando. Acabas esto, o sea, haces un tutorial primero que esto. Y luego te pasan aquí, no lo sé, yo te digo que llevo poco jugando. No. Un tenedor. Un tenedor no vale para escarbar, ¿no? No sé. No, no vale. ¿Eh? Vale. Nada, esto no vale nada, es todo basura. Necesito algo para escarbar y quiero que... nada interesante, un peine. Vale, vamos a ver una cosa aquí en un momento. Tengo algunos crafteables aquí, destornillador eléctrico y demás, a ver. Vale, ya tengo lo que he hecho yo y lo que he conseguido comprar, así que necesito robar una pala o un para ver si es cuando la toque el lado. No, no era matutino. Pues eso va a quedar para el siguiente capítulo, gente, lo del control matutino, si no pillo aquí ahora. ¿Dónde quieres ir? Paso de todos ellos, hombre, ¿qué te pica a ti? ¿Tienes algún problema? Bárbaro. Voy a donde le dé la gana, yo voy a robar por ahí. Además, registrar la celda de Rory Mac. A mí que me importa que registren desde aquí. Esta es la de Jim, la de Cameron. Esta es la de Rory, pues la registro yo primero que ellos. Nada, este hombre no tiene nada aquí. No tiene nada en el aseo. ¿Este quién es? Isaías. Necesito algo para hacer agujeros. Sí. ¿Qué toca? Luces fuera. Bueno, gente, la voy a liar para despedir el episodio, porque soy así de hardcore. Y la voy a liar para despedir el episodio. Me voy a subir aquí. Voy a quitar esto y voy a andar por aquí arriba. No, no quiero. Pero no me hagas dormir. No me deja liarla. La voy a liar. Van a detectar. Voy a poner la... ¡Pumba! Ya te detectaron. Ya está. Goku 69 la preparó. Pues bueno, gente, para que veáis que sin el muñeco no se puede andar por ahí por las noches. No.
No, no se puede. No, es que no pusiste la rejilla. Da igual, pero que si no ven... A ver, las... están cerradas las celdas, no entran. Si no ven bulto en la cama, te detectan. Pues pon una almohada, un... No se puede. Largo. Pues bueno, gente, desde una aquí Goku69 se despide. Den like, suscríbanse y comenten. No sé si mi mujer está como una cabra. Y un besazo y chao, chao, se cuidan.